hermano. John Guzmán. Toda la actualidad en deportes con John Guzmán. El pone mano. Primicias 1A en deportes con John Guzmán. Los pronósticos más acertados, noticias, primicias, solo aquí en Deportes con John Guzmán, el Ponemano. Saludos amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esto que se llama En Deportes con el Ponemano. Este live que lo hacemos cada jueves para hablar de el equipo de los Gigantes, para hablar de la Lidón, cómo está todo. Y estaremos conversando aquí en muchas cosas. Porque mucha gente se enoja, ¿verdad? Cuando empezamos a hacer la crítica hacia el equipo. Entendemos que podemos hacer las críticas, ningún problema. Si están bien o mal mis críticas, tienen todo el derecho a responderle, ¿verdad? Porque esa es la función de la gente. Pero estamos aquí como todos los jueves, hablando del equipo de los Gigantes, que en el día de hoy consiguió una tremenda victoria. Y creo que vamos a empezar, no sé si empezamos a hablar por lo negativo o lo positivo. Pero bueno, vamos a empezar por lo negativo. Y lo negativo fue que en el día de ayer el equipo obtuvo una derrota que no esperábamos. No esperábamos un partido abierto desde el principio, donde el equipo comenzó ganando 5-0. Y nosotros criticamos a través de nuestra cuenta de Twitter, @JohnGuzmánRD, de que el gerente tuvo una pausa de 4 días y que no consiguió picheo. Yo no sé cuál es el plan que tiene el gerente. ¡Wendy! Ven acá, por favor. Nosotros, mediante a nuestras fuentes, ayer conseguimos el plan del señor Urueta, del señor Jesús Mejía. Pásame eso, por favor. Esto me lo enviaron ayer. Y este es el plan que tiene el gerente general de los Gigantes del Cibao, Jesús Mejía, para el round robin. Mire, es un plan sencillo, mire, fue como en código Morse, mire, plan gigante round robin. 1, pasar al round robin sin picheo, que eso será historia, un equipo que va a pasar al round robin sin picheo. Tomar picheo de otro equipo, eso es fácil, eso es tomar picheo. Oye, me es un plan. Voy a pasar sin picheo, me voy a ahorrar esos billetes, que los fanáticos se mueran del corazón, que se lo lleve el de los dos cachos, pero voy a pasar a round robin sin picheo, y eso va a ser un logro de yo decir, yo soy el único gerente que sin traer picheo, con el picheo tan valiente, pasé al round robin. Y en el draft, va a tomar picheo de los demás equipos, como se hace todos los años. Orar al Señor de pasar a la final. Y luego hablar con papi para que los árbitros, los umpires, me lleven suave. Y Gigante campeón. Porque, ¿verdad? Gigante campeón. Ese es el plan. Mire, eso me lo mandaron. El Departamento de Asuntos sin Importancia de este programa me mandó eso y digo, oh, yo cómo. Así que ese es el plan del señor Jesús Mejía. Esto estamos hablando de la parte negativa, donde ayer la ofensiva despertó,
Primero, el equipo gigante comenzó ofensiva y picheo. Luego, el picheo funcionó, se durmió la ofensiva. Ahora, se despertó la ofensiva, pero no tenemos picheo. Pero el gerente tuvo una pausa antes de del juego de leyenda y todo eso, de 4 días. 4 días. Venezuela están jugando, México están jugando. Se están jugando. Y no puedo traer un solo pitcher. Uno. Donde tú tienes a uno de tus mejores lanzadores lesionado, que es Richardson Peña. Ayer perdimos un partido que debíamos de ganar sí o sí por el picheo. Y no lo ganamos. Nosotros no tenemos ninguna enfermedad del corazón y estábamos sufriendo del corazón anoche por el picheo. Pero Alexander no saca un out fácil. Todo lo contrario al día de hoy. ¿Usted vio cómo Luis Perdomo sacó esos 3 outs al final hoy? ¡Pam, pam, pam! Se acabó. Sencillo. Se acabó ahí. Eso es lo que hace un buen lanzador. Y me van a decir, es que ese es el cerrador y van a morir con el cerrador. Claro, es el cerrador y yo lo entiendo porque el gerente no ha traído otro pitcher para cerrador. Ah, que sacó 3, tiene 4 salvados, 3, qué sé yo. 3 o 4 salvados, claro. A principio de la temporada, todo el mundo con los bates atrás. Todos los jugadores estaban con el bate atrás a principio. Y él es uno de los jugadores que usted como gerente, atención gerente, usted como gerente, bueno, porque usted no es malo. Usted lo que se le fue la guagua en esta vuelta. Y en la pasada tampoco trajo picheo en la segunda. Porque nada más no es esta temporada. Dígame a quién en la temporada pasada, en la segunda mitad de la serie regular trajo el gerente. No trajo a nadie. Y llegamos a Round Robin, cogimos picheo y ya ustedes supieron la historia, ¿verdad? Se sabe el D y el otro. Dígame, señor gerente, ¿cómo vamos a ganar? ¿Cómo vamos a ganar si usted no trae picheo? ¿Cómo vamos a ganar? Yo quiero que usted me diga. Sencillo. Pero en fin, se perdió ese juego. Casi nos dormimos tardísimo. Nos dormimos bien tarde. Yo critico el equipo de los gigantes porque yo soy fanático de los gigantes. ¿Verdad? El fanático que está ahí viendo ahora este live tiene todo el derecho de criticar al equipo en todas las maneras, porque es fanático. Ahora bien, gerente, usted tiene cartera abierta, porque esto no es un equipo que usted... Es el equipo más millonario de la liga, para que usted sepa. El equipo más millonario de la liga se llama Los Gigantes, por si usted no lo sabía. Donde el gerente... Y todo el que está ahí tiene cartera abierta para gastar cuarto. Cartera abierta. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Familia Rizé. Tiene cartera abierta. Una de las familias con más orgullo de ganar. Y lo ha demostrado. Es la familia Rizé. Por si usted no lo sabía. Por si usted cree que usted está en una familia Kukiká. No, no. Usted está representando la familia Rizé. Una de las familias más orgullosas que le gusta ganar y que le gusta que sus cosas salgan positivo, usted tiene cartera abierta. Porque Don Samir es un tipo que así lo ha demostrado, tanto en Indio como en Gigante. Cartera abierta. Y si y usted se está durmiendo con un equipazo ahí, con un equipazo, usted tiene el mejor equipo. Que a Siri no le están, todavía no está en forma, así, qué sé yo cuánto. Que fulano, se da unos ponchecitos. Pero tiene el mejor equipo.
Usted lo saca hombre por hombre y es el mejor equipo de la liga ofensivamente hablando. Gigantes del Cibao. Hombre por hombre, a pesar de todos los errores que hemos cometido, Gigantes del Cibao es el mejor equipo. Sencillo. Pero bien, ganamos en el día de hoy. Una victoria fácil. 6-1 al equipo de los Toros. Somos los papás de los Toros. Donde, aparte de la victoria, muchas cosas positivas. Estamos por encima de 500 con 17 y 16. Destacar la gran actuación de Jordani Valdelpín con un doble y un triple, si no más recuerdo. Yo me dormí en una parte del juego, así que no me culpen. Jordani Valdelpín con un doble y un triple, o con un sencillo y un triple. Hansel Alberto haciendo lo propio. Moisés Sierra llegó a 200 carreras remolcadas. Juan Francisco pasó a Juan Marichal en remolcadas. Y es como le digo, este es un equipazo. El mejor equipo ofensivamente de la liga, hombre por hombre, usted lo compara y no hay uno que se le pare al lado a Gigante. Ahora mismo. Usted tiene a uno de los mejores shortstop, Hansel Alberto. Tiene, aunque ahora no está Kelvin, pero Diego Gori es un guante espectacular en la tercera. Todos sabemos la calidad de su guante. Richard Ureña ha lucido genial ahí en la segunda. Sin quitarle mérito al trabajo que hace como backup Melvin Mercedes. Y si de primera base usted habla, ahora tiene a Urrutia, Juan Francisco. Cuando Sí, yo me equivoqué el dato. Voy a dar el dato, Luis. Dije Juan Marichal. Lo que pasa es que cometí un error hoy. Y tengo a Juan Marichal en la cabeza porque en el estadio puse el estadio Juan Marichal en el post. Voy a dar el dato correcto. Juan Francisco se convierte en jugador número 4 en remolcadas de la liga. Está en primero Rafael Batista, en segundo Winston Llena Chilote, Jesús Rojas Alou, Juan Francisco y Tony Peña. A Tony Peña fue que él superó. Lo que pasa es que tenía a Juan Marichal en la cabeza. Me disculpo. Póngalo ahí dentro de en la canasta de huevitos, por favor. Y yo decía que hombre por hombre, el mejor equipo que usted lo pone ahí se llama de los Gigantes del Cibao. Y el gerente se ha estado durmiendo con el picheo. Ganamos un juego, todo tranquilo. Estamos por encima de 500. Pero eso no significa que usted como gerente se duerma. Porque un ejemplo, Tyler Alexander hoy tiró 7 entradas. 7. Que no es normal en él. Pero ¿y mañana? ¿Y mañana? ¿Usted cree que el abridor de mañana le va a tirar 7? Era orando y dándole gracias a Dios que Alexander dijo, déjeme la bola, que yo voy a tirar otra entrada más. Gracias a Dios, porque hay relevistas que son buenos ahí. Pero el asunto es que, imagínese, pobre brazo van picha todos los días. Entonces, pues sí, Luis, por lo menos hoy el bullpen descansó y mañana podemos usar a Brazo Van, podemos usar a Del Pozo, podemos usar a Godoy.
Por lo menos descansó. Pero importante victoria, porque eso nos deja muy bien parado. Y nada más vamos a esperar el resultado de los demás partidos que están en progreso, de Licey y Estrellas, que en este momento se encuentran los Tigres venciendo 6-4, aunque las Estrellas tienen un lío ahora montado con bases llenas y dos out. Y ya en la parte de la novena, las Águilas vencen a los Leones del Escogido 3-1. Vamos a esperar ese resultado. Luis, sí, Minaya también estará ahí disponible para mañana. El asunto está ahí, en el cerrador. Yo diría que, atención, Pipe, guárdate a Juan Minaya para el noveno. Tranquilo, guárdatelo ahí. Al menos que tú no tengas una situación, ¿verdad? Muy difícil. Guárdate a Juan Minaya ahí para que te cierre el juego de mañana, porque estamos feos con el cerrador. Y yo voy a decir, estábamos complicados con Ramón, que Ramón en situaciones con el juego abierto no ha lucido mal esta temporada. Pero teníamos, en la temporada pasada con Ramón estábamos complicados. Y esta con Alexander también está complicada. Señores, hoy se ganó un juego bueno, hay que decirlo, tremendo. Pipe manejó el picheo muy bien, con Alexander hasta el séptimo. Entonces, yo soy de los que digo, si usted tiene un cargo público, dígase en este caso, béisbol invernal, si a usted le quilla las críticas, Pipe, que deje eso. El gerente, que deje eso. Si se quilla cuando le critican. Porque esto es Lidón. Esto no es Grandes Ligas. Y déjeme decirle algo. El gerente y Pipe están ahí porque Junior es el encargado, ¿verdad?, de relaciones públicas. Y ha hecho lo que debe de hacer, defender al equipo, mantener a la fanaticada estable. Y por eso todavía está el gerente y Pipe ahí. ¿Usted se imagina Pipe y el gerente en la capital o en Santiago? Los dos, por ahí mismo, con todo el coi de picheo. Con todo y está, se van. Porque vea qué es lo que pasa. Que el fanático Franco Macorizano es un tipo que tiene mucha, le da mucha confianza a la gente. Y un tipo que, ¿verdad?, que no un tipo así como el fanático Aguilucho. Fanático Aguilucho, si le piden esos 5 en línea que pidieron los Gigantes, fácilmente no le van al estadio. Y eso significa que no hay ingreso. Miren cómo estaba el juego de hoy. A pesar de las críticas y todas las cosas negativas que ha tenido el equipo tuvo 5 en línea negativo. Perdimos unos juegos que teníamos en la línea y el fanático Gigante se mantuvo yendo al estadio. Hoy fue mucha gente al estadio. Para mí, como cerrador, Juan Minaya debe ser el cerrador del equipo, tranquilo. Juan Minaya. Yo no estoy caliente con Matrillé, no, yo no. Yo no estoy caliente con Matrillé, Morel, tú estás muy equivocado. Estás muy equivocado. Yo simplemente dije una crítica. Yo lo voy a ir de regalo hoy en el programa. Esos fanáticos que son de aquí, son de allá. Así que pónganse la pila, esos fanáticos. Juan Minaya debe ser el cerrador del equipo para mí. Para mí, se beban agua. Porque ya yo le enseñé el plan del gerente, mírenlo ahí. El plan del gerente general Jesús Mejía.
Mire, no sé si se lee, mire. Eso me lo mandó el Departamento de Asuntos sin Importancia de Deportes con John Guzmán. Tú sabes. Mira, lo muestro nuevamente. Atención, Luis. Atención, Junior Concepción. Atención a los chivatos también. Sí, claro. Plan de Gigantes en el round robin de Jesús Mejía. Pasar al round robin sin picheo. Ahí se economizan unos cuartos. Y decir, pasé a round robin sin picheo, o sea que no lo necesitaba. Tomar picheo del otro equipo. Fácil. Eso es normal en el draft. Tomar picheo. Orar al Señor para pasar a la final. Miren, miren. Eso fue como en clave Morse que lo escribieron. Y luego, hablar con papi. Que me lleve suave con los umpires. Ay. Y luego, gigante campeón. Es un gran plan. Un magnífico plan. Hasta yo lo haría así. Digo, me voy a economizar unos cheles. El picheo está terrible, pero nosotros estamos en un buen standing para clasificar. ¿Para qué yo voy a gastar cuarto en picheo? Nosotros vamos a pasar. Nada más que ganas tres juegos más y estamos ahí. Orarle al Señor y ganar tres juegos. Pero nada, señores, ganamos 6-1 el equipo de los toros. Que somos los papás de los toros. Los papás. El equipo de las Águilas consiguió otra carrera ahora en el noveno. 4-1 vencen a los Leones. Y el equipo de las Estrellas se acerca. 6-4 ahora. Hicieron un par de carreras ahora las Estrellas. Esperando que José Siri coja el timing. Con el bate de José Siri. Con el bate de José Siri. Ese equipo se va a poner duro en la ofensiva. Duro. Ese equipo no va a poder nadie. Con el bate de José Siri. Richard Ureña dando tabla. Wester Rivas de un doble hoy. Duro. Paulino dando tabla. Óyeme, si el equipo ya tuviera dos pitchers, dos. Es más, yo diría que uno. Un pitcher más. Un pitcher más. Un pitchercito más. Alexander, Richardson Peña y uno más. Y uno más. Vamos a ver si O'Drusel, que es buen pitcher, que es buen pitcher, vamos a ver cómo le va mañana. Creo que es O'Drusel, que va mañana. Vamos a buscar la rotación. Vamos a buscar la rotación. A ver a quién le toca mañana. Le tocaba hoy, creo. Según vi en Winterbot Data, pero pichó Alexander. ¿Cómo la cosa? Vamos a buscar la rotación. Sí, estaba Alexander para hoy. Entonces, eso significa que O'Drusel va a pichar mañana en la Romana. Yo supongo que hará batería con Carlos Paulino. Y estamos contentos, estamos felices. El equipo ganó una tremenda ofensiva. El Potro sigue dando tabla. Sin duda, para mí, los números del Potro son de MVP. Números del Potro son del MVP. Vamos a esperar que Dios nos escuche. Y creo que Ronald Guzmán se estará integrando también. Ya. A lo mejor para el round robin. Con esa tabla y como llevó el picheo, yo también lo pondría. Porque Paulino, por dos veces consecutivas, por dos juegos seguidos, estuvo ahí en el home. No estaría mal que Rivas mañana sea quien esté ahí haciendo baterías con O'Drusel. Y que Paulino se dé un descansito ahí. Tranquilo, señores. Atención, gerente. Hágase la diligencia pronto. Que si usted consigue el permiso, aunque yo no creo que consiga el permiso ahora con este paro laboral, de Helcri Olivares.
Ese sería. Ese sería un buen pitch para la rotación. Pues para de entrada, por para de salida, Heikki Olivares. Así que, señores, esto ha sido hoy. Islay me pregunta por el necio y Michael. Eso, ellos se retiraron. Ellos dijeron que no iban a hacer más los live. Entonces, estamos aquí. Aunque sean pocos, pero estamos aquí. Señores, Willy Rosario. Bueno, Willy Rosario está a modo. ¿Cómo se llama? Que calienta los pitches. Eduardo de Olio. Ellos están ahí. Tú calientas hoy, yo caliento mañana. Willy no es el pupilo de Ariel Junior. Willy Rosario es el pupilo de Ariel Kane. Está feo. Porque si esos dos que están ahí están bateando. Mira que contrataron un queche que nunca vino tampoco. Logan Moore. Ese tampoco vino. Saludos. Promo Kid, ese Anthony Reyes, claro que sí, duro, duro. Elvis Alvarado, saludos, hermano. Señores, estamos contentos, feliz, ganamos hoy sin preocupación. Los toros amenazaron ahí, pero nada que ver. Estamos felices y contentos. Mañana vamos a la Romana a darle su chocolate en su casa. En su casa le vamos a dar su chocolate. Así que ya saben, estuvimos hoy, conseguimos la victoria número 17. Estamos jugando por encima de 500. Estamos felices, contentos, pero no podemos darle chance que el gerente está durmiendo. Digo, ya el gerente no va a contratar a nadie. Faltan 7 juegos para que se acabe la temporada regular. Edison, no, 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 no es gritando, no, no, no estamos gritando para nada, no estamos gritando. Lo que pasa es que tenemos que de decir algunas cosas. Tú sabes que la prensa de SFM no es una prensa como la de la capital, como la de Santiago, que le entran a los equipos de una vez. En Santiago las águilas piden tres y ahí está toda la prensa, ¿ves? Encima. Y el equipo hace cambio. Fíjate, ¿cuáles equipos han hecho cambio? Las águilas porque le ha ido muy bien y las águilas es difícil que cambien a Félix. El equipo que cambia a Félix Fermín como dirigente debe estar loco. Por eso es. Las águilas lo hicieron porque son las águilas, equipo grande. Pero en el otro equipo, fíjate, Leones, Licey. Y Licey hizo cambio. ¿Y qué pasó? Licey vino, Licey dio un cambio increíble. Parece que alguien le invirtieron unos par de pesos. Y trajeron unos buenos refuerzos, cambiaron el dirigente. Si el Licey se cuela en el round robin, yo estuve leyendo que Ramón Laureano, Willy Adame, y otro más que no recuerdo, estarán jugando con ese equipo. Y ese equipo, con Omar Mazara, que tiene 2 días jugando y ha dado jonrones consecutivos en la primera entrada, ese equipo va a estar difícil. Pero no van a poder con los gigantes porque nosotros tenemos la mejor ofensiva. Nosotros que nos falta es picheo. Picheo y oración de que ganemos 3 juegos más con el picheo que tenemos. Porque con el bateo estamos full. Así que señores, mañana para Romana, muchas gracias por estar aquí. Recuerden que somos gigantes de corazón. Mire, gigantes de corazón. Y nada, pues nos vemos el próximo jueves. Ah, recuerden, mi cuenta de Twitter. Atención a producción. Arroba John Guzmán RD. En YouTube también estamos como John Guzmán RD. Y claro, en la cuenta de Instagram, ya aquí ustedes saben el user. Así que buenas noches, buenas tardes y buenos días, dependiendo de la hora que esté viendo este video. Él pone mano.
Guzmán. Toda la actualidad en deportes con John Guzmán. Él pone más. Primicias 1 en deportes con John Guzmán. Los pronósticos más acertados, noticias, primicias, solo aquí en Deportes con John Guzmán, el Pone Mano.